Imagínense, por un momento, que cada uno de nosotros redujera el uso de energía por 80%, que nuestras familias tuvieran un automóvil en vez de dos, que nosotros no condujéramos tan a menudo, permaneciendo en casa en vez de en el centro comercial, viviendo más cerca de nuestros trabajos, que no viajemos con tanta frecuencia, dedicando más tiempo a nuestras familias, interactuando más con nuestros vecinos, que vivamos en casas más pequeñas, que sean más eficientes para ahorrar energía, y compremos cosas localmente, olvidándonos de nuestra agua gasificada italiana, enviada desde el otro lado del mundo. Podríamos comer frutas y vegetales de temporada, restableciendo así nuestra relación con las estaciones. Podríamos, en pocas palabras, ser más felices. Podríamos tener menos cosas materiales, pero a la vez tener relaciones más cercanas con la naturaleza y con el resto de la humanidad, y así lograr un mayor bienestar. Las cosas pueden cambiar drásticamente, pueden cambiar de un día a otro, y ese cambio puede hacer nuestras vidas mejores. Esa es la oportunidad escondida tras el calentamiento global. En una palabra, esperanza. Pero esto es solo imaginación.